la tarde y ya estamos abriendo. Y tenemos horario para abrir, pero para cerrar no, ¿entendés? Ah, sí. Es decir, si hay gente gastando y hay gente en el parque, tenemos abierto. Y mucha gente se piensa que los juegos son de la intendencia, pero los juegos no son de la intendencia. Lo que es de la intendencia es lo que vos estás pensando ahora. El predio. Los juegos son privados. Tienen dueño. Es así. La parte de trabajar de los juegos trabajo de Serena también. De Serena. ¿Hasta qué hora te quedas? ¿Eh? ¿Hasta qué hora te quedas? Hasta las 10 de la mañana. No, pero estamos bien. Aparte, de noche tranquilo y acá está todo asegurado, hay alarma. Parque Rodó es como un libro abierto, ¿entendés? Viene toda clase de gente. Y algunos vienen a divertirse y otros no. Nos vemos. Mira, acá suben 30. Observa. Sale lo mismo. Una promoción. 3 o 3. 3 o 60 pesos. Una bien de regalo. 4 por 60. Por favor. Ustedes son 3. Sale 60 las 3. Y ahí dice 4 por 60. Sale lo mismo. Una regalo. Ah, no. Una me regalan a mí. Si sale lo mismo. Una clase parada, subís a 20 pesos cada una, las 4. No, sí, porque son divertidos. Cuando vienen de atrás siempre me cuentan. A no les cuesta nada. No les cuesta nada, sí, aparte sale lo mismo. Porque 3 sale 60 y 4 sale de 60. Hubiesen puesto 20 pesos tras 3 y... Me dejas hacer un documental a él. Deja grabar. Vení que te hace un documental. Hay que ver el sufrimiento de los pibes que vienen en la calle, no solo nosotros, sino alrededor del mundo. Digo, usted sabe bien, digo, si usted sale a caminar, ¿no? ¿Cuántos pibes hay durmiendo en la calle? Hay un montón. Hay un montón, usted me entiende, ¿no? Pero te digo la verdad, digo, si usted sale a recorrer el parque, hay 4, 5, 6, siempre en reuniones, en la calle. Si usted le pregunta por qué ellos duermen en la calle, todos los pibes tienen un porqué duermen en la calle. No es realmente porque les guste, porque no es lindo que pase frío, que pase hambre, como es. Y a veces por ser de la calle te discrimina. ¿Sabes por qué tema se discrimina acá en la calle? Porque hay gente que tiene plata, nosotros no tenemos. Como somos 4 o 5, lo primero que dicen, estos son una manga rastrillo. Van, andan robando. ¿Me entiendes? A veces te pedí una moneda y no te lo dan. Mientras que la sobra, la comida y el pan y todo lo tienen en las volquetas. ¿Me entiendes? A veces te dicen, no tengo moneda y los ven en el casino. Como le ven a los hijos, como le ven a los hijos que le pagan 8 o 9 juegos por 20 pesos. Nosotros no queremos 20. A veces cuidamos un auto, vos sabés bien, una responsabilidad de los que les parten un vidrio, le llevan la radio, ¿cuánto pierden? O sea, ¿qué pasa si les parten el vidrio y ellos salen del baile? ¿Qué es lo primero que hacen? Llaman a los monstruos y te llevan a la comisaría. Pero si vos estás acá y no le falta nada y te dan 2 pesos sobra. Digo, vos sabés bien que es dura la vida. Muchísimas gracias y chao. Vamos arriba, meón.
¿Viste que lo corrieron? Sí. ¿Por qué? Porque vemos la calle y todo. Esto fue... No existe. Ellos piensan que nosotros vamos a robar. No. Lo vemos en la calle, pero tampoco que eso, porque tengo un uniforme en Cantevío. Sí, ¿qué te pasa? Sacaste un uniforme y lo medimos. Nosotros acá venimos a escuchar música, que nosotros no podemos ni mirar tele ni nada si volvemos a la calle. La única diversión es esta. Si no estamos acá, estamos en el otro. No. ¿Me entiendes? Estoy juntando monedas para subir. Al bambo, que es el evento. Al bambo me paro, no me grabas como tú. ¡Vamos a subir al bambo! ¿Se cayó? Vamos, Carlos. Me parece que se cayó para esto, ¿no?